sino también la delimitación de yacimientos y el básicamente relacionado con el tema del gas. Muy Ahora. importante, los tres se han delimitado tres campos, tres campos allí en esa línea de delimitación entre estos dos países, que le otorgan a Venezuela un enorme potencial en el tema del gas. Ahora es importante que en estas consultas que ha habido generales, hemos estado muchas veces en vicepresidencia, con todos los sectores de la vida nacional, el hecho de que un sector especializado en petróleo pudiera tener también, precisamente la doctora Delcy Rosales ha convocado para escuchar la opinión de la gente que conoce el petróleo. Y también en el caso suyo, que ha estado en esta comisión tan amplia, lo ha hecho en la comisión del Congreso Nacional, creo que el doctor Escarrá preside Correcto. la comisión, y han hablado también no solamente de la perspectiva jurídica o diplomática, sino petrolera y gasífera que hay allí, ¿no? Claro, porque en realidad hay que verlo con una visión holística, todo lo que es el proyecto o el proceso de negociaciones con Guyana, todo lo que es esta delimitación de la plataforma o de la fachada atlántica venezolana. Fíjense que el modelo de negocio del gas es muy importante definir esto porque en Venezuela hay un sistema dual para el tratamiento de los hidrocarburos. En el gas, la cadena de valor completa del gas puede ser desarrollada por privados, lo cual no puede hacerse en Claro. el tema petrolero. De manera que la actividad, digamos, privada, muy importante, la inversión nacional y extranjera, obviamente, será muy importante para desarrollar estos yacimientos. Por otro lado, recientemente vimos unas noticias alentadoras en el tema del gas, cuando el Gobierno Nacional, PDVSA y el Ministerio de Petróleo firmaron unos acuerdos con las empresas Repsol y Eni para la disposición al mercado externo de los derivados del gas, entre ellos los condensados, que es petróleo muy liviano que viene asociado con él, con ese yacimiento del proyecto Cardón 4, que es uno de los yacimientos más grandes del mundo, de hecho. Ahora, para finalizar ya, doctor Bolívar, un punto muy rápido sobre la situación que está planteada en este momento de discusión con el Reino Unido, sobre todo si hay daño causado en ese largo periodo, y además la decisión, si vamos o no a la Corte, y contestando el fondo, pero ustedes mencionó la Universidad Latinoamericana y el Caribe, creo que le van a dedicar todos los doctorandos el estudio al tema de Guyana en sus diferentes fases, incluyendo la política, pero también la petrolera. Sí, bueno, y de hecho muy importante, incluso usted que es coordinador, profesor en ese doctorado, usted planteó algo muy importante, que todas las personas que estemos allí, incluso se puede extender a todos los venezolanos, seamos Claro. unos buscadores de la verdad, unos buscadores de documentos, buscadores de opinión, porque ahora mismo estamos en esa fase que tenemos que consolidar una buena defensa y una buena estructuración de todo lo que va a ser la contramemoria para el año 2024. Claro. De manera que toda la data que pueda existir desde el punto de vista geográfico, histórico, jurídico, documental, va a ser demasiado importante. Esa iniciativa que ha tenido la ULAC, la Universidad Latinoamericana del Caribe, de consolidar y de dedicar prácticamente el doctorado y todo lo que...